fue muy positiva, muy contento, estamos muy felices porque no hay burocracia, trabaja muy en amistad, muy en compañerismo. Ellos saben que somos el primer mostrador de cada pueblo, nuestra municipalidad, y en base a eso estamos trabajando en proyectos que le hacen falta a Roque Pérez, en salud, en educación, en herramientas, en todas las cosas que realmente nos hacen falta hoy para seguir trabajando y llevar el pueblo adelante. La verdad que es una comunión entre el municipio, los muchachos que nos ayudan acá, porque no solamente nos dan la obra, sino también tenemos esa ayuda que necesitamos, ¿viste? Ese punto que te hace falta por ahí, ese punto burocrático que te para las obras, que tenés que dar papeles y venir, bueno, todo eso, estamos muy aceptados, muy rápido, y bueno, estamos muy contentos por el apoyo, la verdad. Realmente muy contento que nos hayan, en primer lugar, recibido en escuchar una agenda abierta, y fundamentalmente tener este intercambio con el programa Municipios de Pie, considerando una herramienta fundamental en este momento, que entendemos que la gestión permanente de la cercanía de los intendentes para con el vecino, para con las situaciones y las necesidades que hoy se tienen y se a diario se recopilan, tenemos que dar respuesta. Realmente nos vamos con mucha respuesta, tanto Avelino Zurro como todo el equipo, y a trabajar con deberes, que es lo más lindo y lo que más nos gusta realmente a los intendentes. Así que muy contento en el sentido de poder proyectar, hacer y llevarnos herramientas concretas. Realmente un Estado que se ayorna y se actualiza a la necesidad de los municipios chicos, que estamos siendo escuchados. Está clara la mirada federal de los recursos, y en ese sentido facilitar las cosas para que atendamos desde las agendas la compra de distintos equipamientos, necesidades en salud, necesidades en distintas áreas que son urgencias, y que de esta manera la vamos a poder plasmar en la gestión y en lo concreto, que es lo que espera el vecino. Realmente muy positivo, ¿no? El fortalecimiento del Estado municipal, que es el territorio donde viven los vecinos, los argentinos y la Argentina, en definitiva, que es donde se prestan servicios, donde atravesado por esta pandemia que es terrible, la verdad que tenemos la presencia del Estado Nacional, Provincial y el Municipal trabajando en conjunto para resolverle problemas a la gente, que en definitiva es el municipio que a través de los servicios lleva, bueno, soluciones en la vida cotidiana, desde la limpieza, los servicios de agua, de cloacas, servicios de salud, que son fundamentales. Así que bueno, a través de este programa Municipio de Pie nos permite potenciar y reforzar todas las políticas públicas municipales. Vivimos un momento de muchísima complejidad, como en todo el país, con crecimiento de casos. Creo que es un momento de hay que tener muchísimo cuidado. Estamos frente a una pandemia que no cesa. A su vez, tenemos algo muy positivo, que es la vacunación, que no lo teníamos ni pensábamos que lo íbamos a tener el año pasado, así que creo que se está avanzando muy bien. Hemos avanzado en un trabajo impresionante que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Junto a cada uno de los municipios estamos avanzando con la vacunación, y luego también preocupados también para generar en nuestro distrito distintos mecanismos de que generen trabajo. En definitiva, el trabajo es inclusión y el trabajo ordena a la sociedad. Bueno, primero muy contento de poder ser escuchado como parte de un gobierno que abre las puertas a la realidad que tienen los distritos del interior. Tener en Avelino Zurro un compañero que nos entiende, nos comprende y a su vez anticipa políticas públicas para poder hacer en nuestras comunidades. En base a lo que nosotros podamos establecer como prioridades, un programa tan importante como este Municipios de Pie, que pueda permitir generar respuestas a demandas muy urgentes que tienen nuestros distritos, y también hablar de la realidad general que afrontamos en el día a día. Y bueno, esa coordinación va a permitir que las políticas públicas se anticipen a las problemáticas sociales y podamos generar desde la política soluciones para todas nuestras comunidades, ¿no? Si nosotros realmente valorizamos la actividad política como herramienta de transformación de nuestras comunidades, esta coordinación va a ser muy importante. Creemos que lo que se dio hoy es un paso, como se han dado otros, para que nuestros pueblos crean en la actividad como herramienta de solución.